Señores, saludos, ¿cómo están? Daniel Rosario, como siempre, saludándoles y dándole la bienvenida al canal Piscicultura Doméstica, tus peces en casa. Hoy, un videito importante relacionado a la manguera difusora. No se vayan, quédense hasta el final, les voy a explicar algo importante. No se vayan. Ok, mi gente, estamos por aquí otra vez. Señores, tengo algunos cuestionamientos que tienen que ver con manguera difusora. ¿Por qué se utiliza la manguera difusora en piscicultura? ¿Cuál es la funcionalidad de una manguera difusora en piscicultura? Yo se lo voy a decir ahora mismo. Señores, las mangueras difusoras en piscicultura son una manguera que tiene mucho micro. ¿Cómo explicarle para que me lo entiendan bien? Microorificios, si vamos a llamarle así, microorificios, que a través de ellos sale el aire que usted le pone a su pececito a través de los compresores, que ese es otro tema, que viene por una manguera normal, y llega hasta esa manguera difusora y sus peces lo pueden aprovechar. Entonces, esa manguera difusora es la encargada de hacerle llegar ese oxígeno en pequeñas bolitas de oxígeno diminutas que ellos la aprovechan por la, ¿cómo se llama? Por las agallas, por aquí, por las agallas, la aprovechan y se ponen, se oxigenan. El pez, el animal se oxigena. Entonces, si usted tuviera una manguera normal, que muchas personas la ponen normal, entonces los peces no aprovecharían bien lo que se llama el sistema de oxigenación. Entonces, usted tendría un pez que no podría crecer lo suficiente o normalmente como se desarrollarse con normalidad. Y por supuesto, colabora a que sepan a tierra cuando usted lo esté degustando, cuando lo vaya a comer. Yo voy a tomar la cámara, voy a cambiar. Miren, estas son dos mangueras difusoras. Bueno, son de dos calibres diferentes, porque la manguera difusora viene una de un diámetro, ¿lo ven? Y viene otra que es mucho más delgadita. De esta, a mí me gusta poner esta, porque esta manguera que ustedes ven aquí, que es más delgada, tiene los orificios, los micro orificios, mucho más grandes que esta. Los orificios de esta son más pequeñitos, y por ende el aire sale más fino. Y al salir más fino, las burbujas las aprovechan mejor los peces. Hay personas que utilizan todo el tiempo, eso es así. La mayoría de todos utilizan anillos. Anillos con mangueras difusoras. Estos circulitos, en piscicultura le llamamos anillos. Que, si usted le conecta una manguera y lo deja así, cuando usted le prende el aire, le suelta la corriente de aire, entonces el aire lo pone en la superficie y no sirve en la superficie. Es por eso, usted se inventa algo como yo vea, que reciclo cosas, y le pongo esas botellitas, le conecto una manguerita aquí, miren, en esta partecita de aquí, y ya tengo un anillo que lo suelto en cualquier esquina de un estanque de eso, y me da el oxígeno, ¿verdad? Pero estas cosas no me gustan. No me gustan por la siguiente razón que le voy a explicar. A mí me gusta más bien una manguera lineal. ¿Ven? Yo lo que me hago es un invento. Y de una manguera normal como esta, ¿ves? Como esta. De alguna forma le hago un injerto por aquí, y le meto un tapón por aquí. Cuando usted le suelte el aire por aquí y encuentra un tapón por aquí, pues obviamente el aire pasa por aquí. El aire no puede pasar para acá y sale. El aire sale. Entonces, ¿por qué a mí no me gustan los anillos? Que ya lo hemos dicho en otros videos.
Porque si usted tuviera un grupo de tilapias aquí, para, cuando usted pone ese anillito que está ahí, lo pone en un rinconcito aquí, la tilapia tiene que venir una por una y cruzar, porque la tilapia atraviesa el oxígeno para oxigenarse, valga la redundancia, atravesar una por una o dos por dos su anillito que usted tiene aquí, y ellas casi hacen fila, como quien dice, hacen fila. Es diferente a cuando usted tiene esto aquí, que usted agarra esto y lo pone lineal y lo atraviesa lineal, y la tilapia cuando cruza de aquí para acá y de aquí para acá, no importa que sean 10, usted tiene una tilapia que se va full de oxígeno. ¿Se ve? Sin embargo, si usted tiene este solo anillo que está aquí, cuando usted lo coloca en una esquina, o tienen que hacer fila o tienen que pasar muy juntas, y hay una competencia por el oxígeno, ¿verdad? ¿A qué hora mismo? Hay una cortinita, por eso ustedes ven oxígeno allá de punta a punta, ¿lo ven? De punta a punta, porque hay una cortina. Hay una cortina y hay suficiente espacio para que las tilapias atraviesen de aquí para acá y de acá para acá. Ellas atraviesan todo el estanque y cada vez que la atraviesan salen oxigenadas. A diferencia, si tuviéramos un arito, el oxígeno estuviera todo saliendo de una esquina. Por eso a mí me gusta usar la difusión, la manguera difusora, para oxigenar a mis tilapias de manera lineal. No me gustan los anillos. Mucha gente pone muchos anillitos a un reservorio. A mí no me gusta eso. A mí me gusta mi manguera lineal. Le pongo un tapón aquí, que puede ser un tapón de eso de botella de vino, aquí de este lado, y le conecto una manguerita como esta, así, de alguna manera que entra bastante bien ahí, y la sello con algo ahí, con algún tipo de pegamento, y eso no tiene problema. Las dos botellitas servirán para que se vaya al fondo y haga su función desde el fondo, porque recuerden ustedes que si no tuviera ese peso que tiene ahí, desde que usted le suelta el oxígeno, la manguera sube. La manguera sube. Así es que, mi gente, yo quería que ustedes supieran eso. Ese es un dato importante que yo quería que ustedes supieran. Ya lo saben. Ya saben cuál es la función de una manguera difusora. Ya saben por qué se le ponen esas botellitas, haciéndole peso hacia abajo. Ya saben cuál es la diferencia de una manguera difusora. Bueno, que hay dos tipos de manguera difusora, una estrecha y una ancha. Y también saben que la manguerita estrecha o fina tiene los orificios más anchos que la manguera más gruesa. Hay piececita, la piececita. Esta piececita que está aquí, chequenla bien. Eso mismo que está ahí, por supuesto, está de este lado y está de este lado. Usted lo que agarra es que enchufa la manguera aquí, enchufa la manguera aquí. Le pone sus abrazaderitas y conecta el aire aquí. Y ya usted tiene una manguera difusora. Entonces, ojo, mucho ojo con eso. Y bueno, ya se lo expliqué. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, ustedes me la hacen, por favor, la dejan en la caja de comentarios. Y gracias por la sintonía, por pertenecer al canal. Que Dios lo cuide y me lo proteja siempre, porque sin él no somos nada. Saludos como siempre a la gente de México, Estados Unidos, Sudamérica, República Dominicana. Y Daniel Rosario les saludo. Estuvo con ustedes. Gracias, canal.